Más de un centenar de personas, miembros de la Asamblea Antequera Toma Su Plaza 15M, se manifestaron el pasado lunes por las calles de la ciudad contra los recortes sociales, ya que consideran que se está utilizando la crisis como excusa para privatizar los servicios públicos. La marcha partió a las 7 de la tarde de la Plaza de San Francisco para recorrer las diferentes calles de la ciudad hasta desembocar en la Plaza Castilla, punto neurálgico de las reuniones semanales de la Asamblea. El objetivo de la manifestación radicaba en exigir actuaciones urgentes a la Administración para impedir que las familias afectadas por la crisis pierdan sus hogares, además de ayudar a aquellas que a diario no tienen para las necesidades primarias y servicios básicos. 8:30 en la Plaza de Castilla, tenemos una recogida de firmas contra el traslado del Capitán Moreno, con que el alcalde diga que el traslado no cuesta un euro, es tergiversar un poco las palabras, porque cuando decimos traslado nos referimos a toda la obra de remodelación de San Luis, porque el traslado lo bajo los operarios municipales y no cuesta dinero, pero lo que es la obra sí cuesta dinero. En los momentos que están pagando 600, 700 familias cogiendo 3 días a la semana alimentos en el Banco de Alimentos de Antequera, creemos que es mucho más importante que ese dinero se destine a eso. Aparte que se puede destinar a generar un empleo estable o a generar otro tipo de economía, pero ahora mismo hay una necesidad muy urgente de muchas familias en Antequera, como para invertir 200.000 euros en una reforma que no creemos necesaria. Desde la plataforma creen necesario un cambio de mentalidad en la Administración y critican que se destine dinero de los contribuyentes a rescatar las cajas de ahorro. Y porque hay una política del Gobierno que es recortar todos los derechos sociales en un camino hacia la privatización de los mismos. Hay una deuda generada por la banca, los cambios de valor por encima de sus posibilidades son ellos, son los gobiernos y los bancos, y no somos los ciudadanos a pie. Nos están viendo todo el día, todos los días nos venden que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, cuando hay gente que nunca en su vida ha vivido por encima de sus posibilidades, sino que vienen viendo con muy poquito muchos años. Y con estos recortes, los mismos perjudicados somos las personas de a pie, no son ellos, porque ellos siguen ganando lo mismo y siguen con su mismo negocio. Queremos manifestarnos en Antequera contra esos recortes, porque queremos que ahora también que Antequera se señale y diga que está aquí y que estamos en contra, ¿no? El derecho que ahora mismo nos queda, que es el derecho a protestar, a manifestarnos y a decir que estamos en contra de ellos. Desde la Asamblea consideran que se está utilizando la excusa de la crisis para privatizar los servicios públicos, por lo que se oponen frontalmente a cualquier recorte, a cualquier subida impositiva que afecte a las personas de a pie, y no descartan llevar a cabo nuevas protestas.